সুতোতে কাটে দেন মুখে একদিন না গেলে পরের দিন গেলেন মারে বকাল খারাপ আচরণ করে যায় কাজে একটু ভুল হলে খারাপ হলে মারে বকা দেয় গালে গালে মুখা বাথরুম আটকে রাখে আবার যেতে বলে Es brutal, ¿eh? Cuesta hablar después de esto. Interesante, fíjate que escribe a través del hashtag Esclavos de la Moda AS, Pili Vidal, la nombro porque aporta con él. Gracias por traer este tema por culpa del fast fashion. Le sugiero ver The True Cost en Netflix. Es un documental, lo chequeé y efectivamente está en Netflix, dice... Explotarás los lazos entre la presión del consumidor por la alta costura al más bajo precio y la precaria existencia del trabajador clandestino que hace el producto. Documental es que, recomendado. Es que, mira, qué bueno. Tiene mucha razón, porque si estáis viendo, generalmente lo que hacen los medios de comunicación, mostrarte la alfombra roja, mostrarte a las grandes artistas, deportistas y un sinfín de personas que pueden acceder a esa ropa de alto costo, y tú ganas el sueldo mínimo, querés lo mismo. Y con el sueldo mínimo, eso equivale a un par de calcetines o a una polera en alguna de esas tiendas de alto costo. Ni siquiera. Entonces, el modelo es muy complicado porque voy a dejar de acceder a lo que quiero por el costo o por lo que gano, o voy a dar de acceder a esto sin importar lo que exista detrás. Y voy a hacer vista gorda a la situación porque no están acá, no lo estoy viendo, no lo vivo directamente. Claro. Y al final es un tema que tiene que ver con nosotros mismos y con cómo queremos encarar lo que viene después. Necesitáis tener 50 jeans en el closet, necesitáis tener 40 pares de zapatos, necesitáis tener 60 camisas. Yo no creo que no. Yo creo que con un par que te hay dando vueltas es suficiente, sobre todo si lográis comprar una de buena calidad, porque las que venden estas tiendas, después de unos 5 lavados, se llena de hoyos y no se puede volver a usar más. Además, una blanca. Más encima. Ahora, es sorprendente, fíjate, porque lo que tú decís, claro, cuando uno toma conciencia y uno ve a una niña como la que acabamos de ver, que es golpeada, que es encerrada en un baño para que los compradores no la vean, que es esclavizada en definitiva, y que quizás cuántos otros abusos es sometida y que nosotros no sabemos y no quisiéramos saber nuevamente. Esa clásica muletilla que tenemos hoy día en Chile, por lo menos voy a hablar de Chile porque es el país en el que vivo, de no querer saber. Sí, pues. No quiero saber, no quiero que me entretengan, no quiero saber. A ver, es que si no sabes, el día de mañana pueden explotar a tus hijos también, pues. ¿Por qué no? ¿Sabes cuándo querés saber? Cuando hay una historia que tiene un final feliz detrás. Muchas veces en el mundo de las farándulas hemos visto gente que partió de muy abajo y logró llegar al éxito y te contaba, bueno, en mi casa no nos da para todo el pan, así que yo y mis hermanos todos trabajábamos. Pero ninguno trabajaba bajo estas mismas circunstancias. No, ninguno no. trabajaba en base a la esclavitud, a los golpes y a pedirle que haga 150 prendas en una hora. Claro. Entonces, no a nosotros nos gusta familia. La historia, pero cuando el éxito llegó después. Claro. Sí. Alexis Sánchez, que estacionaba auto en Tocopilla a los 10 años, que hoy día es un tipo que gana mucho dinero. Veíamos la historia del flaco y contaba que no alcanzó, en su caso no había luz, pero después logra triunfar en Viña. Claro. Ahí nos gusta la historia. La realidad dolorosa no la queremos ver. Exacto. Cuando es dolorosa no la queremos ver. Vamos a revisar otro caso de otro niño que cuenta algo súper cruel, súper crudo en su trabajo. Él trabajaba en una fábrica en Bangladesh también. Lo sacaron de aquí, le preguntaron cómo era su experiencia y así dice él en sus propias palabras. Nos quemaban con cigarrillos en la espalda y las piernas. Si llorábamos por nuestras madres, nos dejaban metidos en una habitación durante días, sin aire ni luz suficiente. No nos daban de comer. Nos golpeaban si nos veían hablando entre nosotros o si nos reíamos. Una noche me metí en el río Ganges para suicidarme. Quería escapar de esta vida. Él es Shankar, un niño de 10 años, que trabajó por años en una fábrica en Bangladesh. También se cuentan muchas historias de niños que son golpeados con palos, con barras de hierro calientes, con las cuales los queman, los dejan marcados. Y torturas peores que la verdad que creo que ni siquiera vale la pena mencionar. A ir al detalle, por supuesto que no. Yo tampoco vamos a mencionar, pero me parece importante de recalcar que tiene que ver no solamente con los niños que están siendo explotados, que les han quitado totalmente sus derechos humanos, sus derechos del niño, sus derechos laborales, ya que estamos hablando de esto, sino que también, además de niños torturados, ¿cuántas personas han muerto? ¿Cuántos niños hay muertos? Tampoco se habla de eso, también se desconoce, también se tapa. Entonces, cada vez que vamos hablando de esto y que Carla nos sigue mostrando más información y nos muestra de forma explícita, tenemos a niños hablando, es su testimonio.
Entonces ya es como, por favor, esto es, no, 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 no,
tan específicamente, tan claramente el daño que se le hace a los niños. Imagínate tú que... Quiere decir que igual tú juegas nuevamente la carta de la negación. Ojos que no ven, corazón que no sirve. Exactamente. Imagínate que se exponen a metales pesados en calderas llenas de productos químicos como cromo, plomo y mercurio. Cara a cara están ahí, o sea, con eso. Imagínate lo que Carla, puede pasar. Carla, piensa con que eso. Nosotros lo que acabamos de ver, la mayoría de los niños estos no llegan a los 50 años. No llegan a los 50 años. No, si es así, y además pensemos en la calidad de vida que tienen esos 50 años. Y 12.000 niños están trabajando en estos momentos en esas piscinas. En estos momentos. Ahora, estamos hablando de algo que pasó. La pregunta del millón es, ¿qué tajada se lleva al Estado de cada uno de estos países? Porque créeme que ellos tienen clarísimo lo que está ocurriendo. Sí. Sin embargo, al haber una muy buena paga, un muy buen sobresueldo, una muy buena mojada... para hacer vista gorda que esto siga ocurriendo. Yo no me imagino que el gobierno tiene claro lo que está pasando y no quiere hacer vista gorda. No. Acá seguramente hay que haber coimas, coimas millonarias. Imagínate lo que hay que producir cuando el costo es cero. Interesante eso. Lo que te debe dar en plata. Estoy viendo esta chaqueta de cuero y bueno, Argentina tiene una industria súper proteccionista y ellos no dejan entrar a... Sí. Voy a hacer una prueba. Dile. Sí, pasa nomás. Nosotros teníamos aquí distintos elementos. Tenemos... Sin marca y todo, China. Made in China. Sí. China fue el país, cierto, que de alguna manera masificó todo lo que fue la venta al por mayor de este tipo de productos a bajo costo. ¿Y por qué el producto es de bajo costo? Ah, bueno, en China el caso es porque trabajan de lunes a viernes, son con jornadas de 12 y 14 horas más o menos, donde los productos que se fabrican lunes, martes y miércoles llegan en mucho mejores condiciones, por ejemplo, la costura misma, que los que se entregan el jueves y el viernes. Porque cuando hayas trabajado 14 horas consecutivas, las últimas 48 horas que estáis trabajando, las últimas 28 horas que estáis trabajando, el producto no es de la misma calidad. De hecho, por eso muchos chilenos iban a conocer esta industria, que tú te metís por internet y veís fotos de una fábrica buscada en Google, pero cuando llegáis allá te das cuenta que es una pequeña pieza donde trabajan 50 personas en las peores condiciones, y que fabrican esto al por mayor para poder cumplir, como lo veíamos el niño anteriormente, con 50 prendas cada uno diaria o incluso 100. Oye, la fabricación de esto puede acarrear a que al final de su jornada laboral, cada niño que estuvo presente en las plantas de teñido de este material terminen con quemaduras por ácido en sus ojos, en su piel, en su tracto respiratorio, con problemas a los riñones, al hígado y con cáncer de pulmón. Eso está estudiado e investigado por producir esto. 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 Esto que usted está viendo. Que Donald Trump y su hija Ivanka tienen o tenían, bueno, Ivanka sigue, con tema de ropa. Estoy pensando los zapatos de Ivanka Trump que los vi hace poco en Estados Unidos. Y era muy cómico porque está justamente con todo el tema del proteccionismo. Pero su ropa era hecha en China. Exactamente. Y fue una de las cosas que le criticaban incluso en su política económica, digamos. Mucho tiempo el Made in Hong Kong era símbolo de barato. Y calidad. Porque era una colonia británica, pero hecha en China. Toda la razón. Mira, Hong Kong. Carla, tú tienes algo que presentarnos a continuación, pero antes de presentarlo para la gente que, por supuesto, nos está viendo, recordar que estamos en vivo y en directo. Como siempre, con mucha altura de mira, con mucha responsabilidad, si lo hacemos este tema que es muy difícil, pero lo intentamos hacer con mucho tacto y por supuesto con mucha cautela, porque en realidad créanme que hay distintos puntos que no hemos querido tocar por el nivel de crueldad. Ahora, Carla, tú tienes algo que presentarnos. Esto la verdad es que es para hacer conciencia, no tiene ningún otro objetivo y les queremos mostrar acá el caso de un joven de 17 años de Bangladesh que precisamente ha visto mermada su salud a un nivel tal que está muriendo poco a poco luego de haber sido expuesto por mucho tiempo a estos químicos y tóxicos en la fabricación y en la industria textil. His toes have severe fungal infections and he has these blisters all surrounding his leg and his foot. Karoi mata bata thake shoshomi er karone chemical gas er karone kero oi naker bhitore kono somoshya hoye geche etaro je kono ta gao hoy tumi jekhane kaaj koro tomake gloves dena na othoba juta dena na oi chemicals er jonno dena era dega seta ichchhe kore dena era
Tenemos mucha más información al respecto. Como decía Carla, lo único que queremos es generar conciencia, porque lamentablemente de este tipo de temas se habla muy poco, sobre todo en nuestro país. ¿Cuáles son las reales ganancias en esta industria de la fabricación textil? Y por otra parte, simplemente con el mismo mensaje, queremos hacer distintos ejercicios a modo de ejemplo, de hacerlo de forma más explícita, con respecto a el jeans que tenemos, el zapato o la polera que estamos vistiendo, en cuántas personas se traduce su trabajo, cuántas personas estuvieron ahí trabajando de forma muy esclavizada, con poca libertad y sin respetar sus derechos humanos en la ropa que usamos diariamente. Hacemos todo eso a la vuelta de una pausa comercial.